Buenos días a todos y a todas, según Don Danori. Bueno, eh, vamos a dar inicio a la comisión informativa. Eh, sí creo que era, era importante destacar, en primer lugar, eh, bueno, en primer lugar, deciros que hay una comisión informativa en la cual estamos varias personas en, de manera presencial y otras personas están en virtual. ¿no? Yo creo que si algo hicimos en esta Administración es un poco hacernos los deberes de, para que de manera telemática haya personas que hayan podido asistir. Como bien sabéis, hemos hecho comisiones informativas, incluso algún pleno, de manera telemática y lo hemos hecho pues, de manera ordenada y yo creo que de una manera satisfactoria. Y entonces el seguir haciendo esa normalidad yo creo que es algo bastante relevante. La nueva normalidad que le llaman a algunos, eh, pues bueno, lo que obliga pues, es hacer poco a poco ya las reuniones también de manera presencial, eh, cumpliendo evidentemente los requisitos y las distancias que hay que seguir cumpliendo. Y en este caso pues hemos hecho una especie de híbrido entre eh, reunión presencial y de manera telemática para que la gente nos, nos pueda ver también. Desde sus casas o desde donde estén, no. Eh, sí queríamos hacer esta reunión presencial, sobre todo y fundamentalmente porque el último punto del orden del día tiene que ver con un proyecto del Laboratorio IOT que yo creo que es muy relevante y muy importante el poderos explicar y que creíamos que la manera de poderlo explicar es de manera presencial. Es un proyecto eh, complejo, un proyecto que tiene muchos matices y que por tanto yo cre creemos que de manera presencial es mucho más relevante el poderlo explicar para vuestra comprensión, para que lo vierais. Eh, mucho más que de manera telemática. Y esa es una de las razones fundamentales por las que hoy hemos hecho esta reunión de manera presencial. ¿no? Eh, deciros que, como ha dicho antes, hay quórum, eh, como me ha comentado anteriormente Dani, hay gente que estamos aquí ahora mismo en presencial y gente de manera telemática. Y el primero de los puntos del orden del día, sí que, eh, aunque hoy no esté en el orden del día, hay varias cuestiones relacionadas con decisiones que se van a ir adoptando con respecto al COVID, que sí me gustaría, por lo menos hoy, comentaros. Eh, sobre todo para que sepáis en qué punto nos encontramos en cada una de las cosas relacionadas con eh, cultura, relacionadas con informática bueno, con alguna cuestión para que por lo menos tengáis conocimiento de las mismas y ya os voy a decir que muy probablemente haremos una junta de portavoces en breve precisamente para que algunas de esas cosas pues las compartamos entre, entre todos nosotros y nosotras, ¿vale? Eh, la primera es invitación a los concejales y concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que tenga que ver con, con cualquiera de los puntos del orden del día supongo que no el segundo es aprobación del acta de fecha 7 de mayo de 2020. Eh, ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Alguien va a votar en contra? Eh, ¿Alguien se va a abstener? Damos por aprobada por unanimidad el acta, ¿de acuerdo? En cualquiera de los casos, si hubiera cualquier tipo de elemento que vierais que el acta no es correcta, nos lo hacéis constar. Más de una ocasión también ha ocurrido, es decir, que hubiera que corregir cualquier aspecto, ningún problema. Si bien, como ahora son videoactas, pues no suelen plantear dificultades, ¿de acuerdo? Eh, designación de la fiesta local 2021. Como bien sabéis, todos y cada uno de los años tenemos que designar esta fiesta local. Eh, yo creo que este año no plantea ningún tipo de duda. Eh, como bien sabéis, en este caso el 24 creo que cae sábado, 25 es domingo, 26 lunes, 27 martes y lo que planteamos como fiesta local es el 27 martes. ¿De acuerdo? Yo creo que es lo más relevante, lo más importante. Creo que no plantea ninguna dificultad. No sé si tenéis alguna cuestión al respecto. Eh, desde luego, eh, nuestra pretensión en este sentido también es compartir con el resto de colectivos y, y si esta es la, la, la fecha idónea, pero, bueno, más o menos como se han venido eh, tomando esta decisión en los últimos años, pues creemos que es la fecha idónea, ¿eh? es lo que solemos hacer habitualmente. Eh, no hay que votar, ¿no? Supongo que esto va luego a pleno. Bueno, si hubiera cualquier tipo de cuestión, no dudéis, nosotros esto también lo vamos a consultar también con el resto de colectivos, pero vamos, creemos que va a ser la fecha lógica e idónea, ¿vale? Pero de aquí al Pleno no dudéis en comentarnos cualquier circunstancia al respecto, ¿vale? Eh, sí, me gustaría por lo menos contaros varios elementos que tienen que ver con el COVID-19 en lo referente al tema, por ejemplo, de fiestas, ¿vale? Eh, sí, deciros, supongo que todos estáis informados porque, bueno, estáis también dentro de lo que es Udel y os mandarán toda la documentación al respecto. Sabéis que la semana pasada, y bueno, también son cosas que han salido en las noticias, ¿no? Eh, también no tengáis ninguna duda de si queréis eh, que os aporte todavía más información yo encantado de ofreceros eh. si, si en un momento determinado nos decís oye lo que os venga de udel también os no lo mandáis no hay ningún tipo de problema de mandaros hay muchas cosas que no os mando de udel en la medida en que también estáis dentro de udel y supongo que también os lo remiten ¿no? si no no pasa nada eh. me, lo, me, lo, me lo comentáis lo más relevante y lo más eh, importante es la semana pasada ha habido varios aspectos relacionados. Tampoco Ud. en este sentido está haciendo cosas muy distintas de lo que ya se está regulando, o bien a través del Gobierno central o bien a través del Gobierno Vasco, vale. También os lo tengo que contar. Pero sí que la semana pasada ha habido una serie de recomendaciones en lo referente al tema de, sobre todo y fundamentalmente, eh, fiestas, vale, eh, y actividades. Y en este sentido deciros que ya os comenté de que en lo referente al tema de fiestas es evidente que no se van a poder hacer las fiestas de manera tradicional como solemos hacer habitualmente, es decir, actividades donde hay aglomeraciones de gente no se van a poder llevar a cabo, es decir, el acto de presentación, acto de pelota, es decir, muchas actividades que se hacen en Santiago no se van a poder hacer evidentemente porque no se va a poder garantizar las distancias y elementos que tenemos que seguir cumpliendo. Si bien ya os conté que estábamos pensando en el diseño de una serie de actividades alternativas, ¿eh? De hecho, tenemos, tenemos bastante avanzado eh, actividades que tienen que ver con conciertos, con actividades para niños y para niñas, pero en un contexto en el que estas actividades tendrían que hacerse eh, sobre todo y fundamentalmente sentados, guardando las distancias, garantizando que en ninguno de los casos se produzcan aglomeraciones en el entorno y, por tanto, todo ello exige muy probablemente trabajar temas de venta anticipada de tickets, aunque sea de manera gratuita, pero sobre todo y fundamentalmente para garantizar que vayan el número de personas eh, las justas que tienen que ir vale sí que deciros que nos ha trastocado un poco los planes porque la semana pasada en base a estas recomendaciones habíamos pensado en varios escenarios un escenario que eh, viendo un poco cuáles eran las distancias que habría que cumplir pues teníamos por una parte lo que era la plaza cardenal orbe por otra parte lo que es la plaza san pelayo de acuerdo por otra parte, eh, teniendo muy claro que la Plaza Cardenal Norbe y la Plaza San Pelayo, pues, tienen los espacios que tiene, guardando las distancias, tiene la capacidad que tiene y como alternativa habíamos estudiado ver quizás la zona de Bitiondo si pudiera ser otra alternativa que hubiera, eh, hubiera permitido que cabiera más gente. Todas y cada una de las alternativas tienen sus pros y sus contras, eso es evidente. La, cuanto más cercana a la plaza, mucho mejor para los bares, para los hosteleros, etcétera. Evidentemente la limitación de aforo muchísimo mayor. Que respecto a lo que pudiera ser una actividad en Meteondo. Y sí quiero decir este contexto porque aquí yo creo que hay que meter otra variable en, en el puchero. Y la variable que hay que meter en el puchero es que probablemente eh, son actividades que, eh, si estuviéramos hablando de una situación normal, probablemente no, hubiera, eh, no, hubiera, no, no habría mucha gente que, eh, que iría a estas actividades, pero en el actual contexto de confinamiento, en el actual contexto de que la gente necesita salir a la calle, que necesita ver a otras personas, etcétera. Creo que son actividades donde se va a apuntar mucha, mucha gente. Por tanto, hacer actividades con una limitación de aforo vamos a generar probablemente unas falsas expectativas donde van a poder ir unas personas, pero otras muchas personas se van a quedar sin poder ver esa actividad. ¿vale? Yo creo que esto era también muy relevante y muy importante el poderoslo contar. Otra cosa es que también se puede hacer de manera telemática. Ya estamos estudiando todo, ¿no? Pero sí que queríamos por lo menos contaros un poco todo lo que se está trabajando al respecto. Y lo que ha venido con las recomendaciones de Udel pues ha sido un poco pues, una dificultad añadida y es que como bien sabéis y si no lo cuento en los aforos eh, los aforos que hay que mantener en actividades al, de, cara al, de cara al aire libre son 250 personas vale Por tanto ya lo del tema de vertiendo ya no tiene mucho sentido y no tiene mucho sentido puesto que eh, limita a 250 personas y con los límites de, que hay que buscar de seguridad cumple la plaza Cardenal Orbe cumple la plaza San Pelayo y por tanto ya no tenemos ya mayor mayor cuestión al respecto si bien lo que tenemos que valorar y es lo que ahora mismo estamos trabajando también queremos trabajar con los colectivos culturales y con los bares y hosteleros es si merece o no merece la pena hacer actividades en el que el aforo es de 250 personas vale yo creo que es importante eh, tener en cuenta este aspecto puesto que las expectativas que vamos a generar es que como mucho van a poder ir 250 personas no van a poder ir más más eh, no van a poder ir más. Por tanto, lo estamos trabajando con ellos, lo vamos a trabajar también con vosotros. Una vez que sepamos un poco la, la opinión también de los hosteleros, de los bareros... De los, com, de los colectivos culturales, lo compartiremos con vosotros a los efectos de decidir si merece o no merece la pena el, el, el hacer. No solamente actividades, además no estábamos diseñando una serie de actividades englobadas solo para Santiago, sino para lo que podría ser el mes de julio. ¿eh? Con lo que sea os contaremos, haremos una junta de portavoces, os contaremos un poco cuál es la sensación que tienen los bares y hosteleros en este sentido, cuáles son las eh, sensaciones que tienen los colectivos culturales, lo compartimos con vosotros y tomamos una decisión. ¿eh? ¿Os parece? Eh, no lo hemos hecho antes porque era muy importante y muy relevante saber cuáles eran esas recomendaciones que se iban a hacer desde el punto de vista de UDEL, ¿no? Y hasta que no las hemos conocido, pues no las hemos podido compartir y esto lo hemos conocido, pues el jueves, eh, jueves a la última hora, ¿vale? ¿Cuál? Sí, sí, ahora, sí, ahora, ahora, sí, sí. Eh, si me refería, me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. Oh, cuando has hablado del aforo para actividades culturales, lo que sea, al aire libre, al aire libre, sí. Eh, por ejemplo, la calle Zubiorre en Fiestas, que está saturadísima de gente, ¿eso cómo se considera? Porque no es una actividad al aire libre. Sin embargo, ¿se, le, se le tendría que poner un aforo a la calle Zubiorre para que la gente no esté una encima de otras? Es evidente que en un momento determinado, si tú realmente vas a hacer una actividad cultural, si vas a hacer una actividad promovida desde luego desde el ayuntamiento, es muy evidente que tienes que cumplir el aforo. El aforo, además, si nosotros tenemos que hacer algo, es dar ejemplo. Entonces, en una actividad, desde luego, promovida por el ayuntamiento y, desde luego, si la diseña este ayuntamiento y yo soy el alcalde, desde luego tengo muy claro que tengo que cumplir el aforo y hacer no solo eso, lo posible para que no se pulcan aglomeraciones. Y por eso estamos pensando en ventas anticipadas de tickets, en que tendremos que hacer círculos concéntricos para que evitar que se pulcan aglomeraciones en los laterales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, eh, que la ciudadanía en la calle Zubiaurre en un momento determinado no cumple, etcétera, etcétera, pues es evidente que, que, que como todo en la vida, no pasa en Norma, está pasando prácticamente en todos los municipios de España, responde a decisiones individuales donde la gente tiene que tener responsabilidad individual. Nosotros sí que os vamos anunciando que en estos mismos instantes ya estamos trabajando también con la posibilidad de que haya personas voluntarias que eh, van a dar información, eh, van a repartir folletos explicándole a la ciudadanía cuáles son las normas que tenemos que cumplir. Yo creo en la participación ciudadana, en la democracia participativa, pero eso se hace eh, apelando a que la ciudadanía tiene que ser mayor de edad y mayor de edad es asumiendo sus responsabilidades. Y no se puede a personas que no toman decisiones y no asumen responsabilidades individuales, no, desde luego yo no voy a permitir que tomen decisiones sobre el colectivo. Primero tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones individuales para luego posteriormente aportar en favor del colectivo. Yo así lo veo. Por tanto, Zubiaurre yo no planteo, de hecho, no, yo no me imagino una actividad en Zubiaurre. Lo cuento porque en otros ayuntamientos están pensando en hacer pasacalles y cosas de estas. Me parece sensacional. Eh, si estuviéramos, por ejemplo, una, en un momento de confinamiento… Hacer un pasacalles podría estar muy bien, es decir, lo, de hecho lo hemos hecho, ¿no? Pasa un grupo, una banda de música y tal en la calle, estando con la gente confinada, pues podría tener todo el sentido. Pero no hace falta ahora mismo ser muy experto para saber que si tú ahora mismo haces una actividad de calle, eh, la gente se va a agolpar en torno a esa actividad. Entonces, yo, si es una actividad municipal, no, puedo garantizar la no, no voy a asumir la responsabilidad de garantizar algo que no voy a poder garantizar, porque es imposible. Por tanto, lo que estamos planteando son actividades sentados, con sillas, guardando las distancias. Eso es lo que estamos ahora mismo planteando, independientemente de otras actividades también telemáticas que se pueden hacer, ¿no? Pero eso es lo que estamos planteando. Evidentemente, entendiendo que el diseño no es fácil, o sea, no lo puedo negar. No es fácil y, por supuesto, abiertos a sugerencias. Pero tampoco nos vamos a inventar la rueda. Estamos hablando con otros ayuntamientos de, de lo que están haciendo los demás. Viendo qué están haciendo y, y de esas cosas que van a hacer en otros sitios, pues nosotros hay cosas que no vemos. Por ejemplo, lo acabo de contar ahora mismo, ¿no? ¿Se podría quizás hacer y que la gente cumpliera que no se esas aglomeraciones? Pues quizás igual sí. No, yo no digo que no, ¿eh? También como todo, como las nuestras van a ser a finales de julio, veremos también lo que se están haciendo en otros sitios. Y, oye, que vemos que funciona en otros sitios, pues nosotros adelante también, ¿eh? Lo que estamos más bien pensando son en este tipo de actividades que ya os contaré. Son más bien teatros de calle, pero teatros en este contexto, ¿eh? sentados, guardando distancias, conciert, pequeños conciertos acústicos y tal. Ese perfil, ¿eh? Sí, Javi. Sí, eh, como bien has comentado, bueno, eh, se van a hacer eh, actos públicos. Eh, eh, yo lo que comento es, en el mismo día, para que no haya esas acumulaciones de gente, igual se pueden hacer varios actos a la misma hora, en varios puntos de unos más grandes y otros más pequeños para que el aforo también esté más repartido porque también tenemos el parque de Rotabarri, claro, claro, 250 personas no van a entrar pero igual 100 personas con un espectáculo más pequeño sí que puede ser o a la vez el parque de San Pelayo o parque de como bien ha la plaza para hacer varios actos en el mismo horario porque así la gente parece que no pero se reparte mucho más es mi opinión. Sí, bueno, te agradezco la aportación. Es una, de las, es una de las cosas que estamos ya trabajando, en la posibilidad quizás de hacer actividades eh, compartidas. Sobre todo estamos pensando Plaza Cardenal Orbe, Plaza San Pelayo. ¿Por qué estamos pensando en estos dos sitios? Estamos pensando en estos dos sitios porque cumple los aforos de los 250. Es decir, tanto Plaza Cardenal Orbe, Plaza Cardenal Orbe cumpliendo las medidas, más o menos hay posibilidad de 290. Por tanto, cumple, 250. San Pelayo caben más. A ver, esa pelea yo creo que eran en torno a 400, pero hay que cumplir ese límite de 250. Lo que ya no vemos, o yo ya lo veo más complicado, eh, tenemos que entender que cuando se hacen actividades simultáneas, tiene que haber el personal suficiente para poderlo hacer y, por tanto, más, más nos vale que empecemos a tirar de gente voluntaria, que quiera, pues, ¿cuál? Controlar los aforos, que en un momento determinado la actividad necesita poner, quitar vallas, eh, lo haga. Es decir, eh, no es tan sencillo hacer determinadas actividades simultáneas en muchos sitios. Y ya que las hacemos, para guardar distancias, yo lo que propongo es hacer actividades en sitios donde se cumplan los aforos, porque si traéis un grupito, pues por lo menos que lo vean 250. Lo que no vamos a hacer es una actividad para que la vean 7, 8 o 15, ¿eh? ¿Me entendéis lo que acabo de decir? Es decir, sí estamos pensando en hacer actividades simultáneas, pero en sitios donde se cumplan aforos. Por ejemplo, Plaza Cardenal Orbe y, y Plaza San Pelayo, porque luego hay que controlar esos aforos. Creo que es importante, ¿vale? Pero sí, la, la idea está, está, estamos en ello. Sí. Eh, yo siempre he comentado, bueno, y siempre lo he dicho, que eh, las fiestas de, del pueblo, yo creo que había que, hombre, yo sé que no tenemos muchas zonas, pero sí que siempre las estamos centralizando en el centro. Bueno, ...acaba de decirlo, es que hay que hablar con los hosteleros y si los bares del centro. No, yo creo que en las fiestas del pueblo, yo creo que hay que hablar con todos los hosteleros y comerciantes, y yo creo que habría que ampliar la zona y más ahora en esta situación para que la gente se expanda más. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te agradezco tu opinión. Y como es tu primer año, yo te cuento lo que ya hemos hecho en el pasado. Eh, ya en el pasado se ha hablado con los hosteleros, los bareros. Yo he hablado hasta con el colectivo de tiro con arco, que en un momento determinado eh, les hubiera gustado hacer las actividades en San Lorenzo. He hablado con diferentes colectivos que les hubiera gustado hacer actividades en San Lorenzo, pero el que se hagan actividades en San Lorenzo no depende solo del ayuntamiento. Depende que luego la gente esté dispuesta a ir a San Lorenzo a ver la actividad. Porque si no, no tiene sentido. No sé si me explico. Eh, si mañana tomamos la decisión de que queremos hacer la actividad de tiro con arco o cualquier tipo de actividad, pues eh, si no va nadie, pues tiene dificultades. Y de hecho, en alguna ocasión se ha hecho alguna actividad y no es que vaya mucha gente. Por tanto. De hecho, eh, las fiestas que yo sepa de Santiago se hacen parte aquí en el centro, eh, las vaquillas se hacen arriba en Ongaray, en eh, hay actividades que se hacen en Oquinsuri, hay actividades en San Pelayo. Pues dime tú qué parte del pueblo no se cubre en las fiestas. Yo ahora mismo te acabo de relacionar prácticamente todos y cada uno de los barrios de, de Ergua y si quizás hay un barrio donde realmente eh, no se hacen más actividades, podéis en San Lorenzo en todo caso. Pero mañana mismo podemos hacer actividades en Zaragoza, ningún problema. Ahora bien, te lo cuento porque, por ejemplo, en determinadas actividades que yo creo que hay muchas cosas que no se ven detrás de cuando se organizan las fiestas, que por cierto no está solo el ayuntamiento, están los colectivos, etcétera. ¿no? Eh, hubo una, en un momento determinado un planteamiento, como bien sabéis, que en estos mismos instantes en la zona del Mercadillo se está haciendo una promoción de viviendas y de garajes. Bueno, pues eh, entre los planteamientos para poner las, las barracas hubo uno de ellos. Que fue, por ejemplo, en el parking actualmente de Salones. Pero para eso es necesario que los barraqueros lo vean y que quieran ir allí. Y si no quieren ir allí, pues no van. ¿Y por qué no van allí? Pues porque la sensación que tienen ellos, no sé si acertada o desacertada, pero desde luego eh, la sensación que tienen ellos es que no va a haber mucha gente que vaya allí. Esa es una, una razón. Hay otra que os lo estamos comentando. Tiene que ver, y lo vamos a ir trabajando, tiene que ver, por ejemplo, con chodnas y cosas de estas. Yo hay una cosa que en su día planteé, ya sé que hay diferentes visiones, y esto es como todo, esto es humano, ¿eh? cada uno tiene su propia visión, pero hay gente que realmente ve que hay actividades. Yo, por ejemplo, creo que hay determinadas actividades que quizás en un momento determinado se pueden hacer, por ejemplo, en la zona de Betiondo, por la amplitud que tiene, por, por determinadas cuestiones que tiene, porque te permite hacer determinados conciertos, porque te permite poder hacer determinadas actividades. Y esto no es una cosa que sería... Estoy hablando de cosas que quizás se pudieran hacer, no que se están haciendo. Y lo digo porque muchísimos pueblos y ciudades los recintos feriales no están precisamente en el centro del pueblo. A veces suelen estar en las afueras y no pasa nada. Pero hay, veces que, hay colectivos que esto no lo ven y es humano. Hay barraqueros que no lo ven y es humano. Es decir, yo no veo ir a... Pues bueno, pues para que haya determinadas actividades luego tiene que haber gente que realmente está dispuesto a, a creer que hay... Se puede hacer esa actividad, ¿eh? o sea, no depende solo del ayuntamiento. Eh, esto es en lo referente al tema de culturales y bueno, referente al tema de los espacios deportivos, que sepáis que también lo estamos trabajando, el cómo habilitar para que los colectivos puedan, puedan llevar a cabo, sin bien, pues aquí ya se plantea ya más dificultades. Lo estamos trabajando con otros pueblos y qué deciros, pero bueno, que sepáis que sabemos ya estamos también en el detalle, claro, en el tema de las piscinas. Pues ya os cuento algunos elementos relevantes. Eh, cita previa, eh, una persona por calle, eh, desinfecciones varias. Entonces la dificultad es enorme. La dificultad es enorme. Qué os voy a contar. ¿No? Y por tanto lo estamos trabajando y cuando toque, pues lo iremos hablando. Eh, que sepáis que habíamos habilitado la zona del, de la cancha con bicicletas, con las distancias con, en su día, con las distancias que hay que cumplir para que haya seguridad. Y nuestra idea. Podría ser la de tratar de habilitarla para que se pueda hacer deporte, pero no se puede hacer de cualquier manera, sino que lo estamos trabajando precisamente para ver cómo abordar esas desinfecciones, cómo abordar el hecho de los vestuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es un poco lo que estamos trabajando en las diferentes medidas que hay que ir adoptando, ¿de acuerdo? No sé si respecto a alguna de estas cuestiones queréis abordar y en cualquiera de los casos os voy a emplazar a una junta portavoces para que estas cosas que estamos hablando… Compartirlas. Os contaré un poco qué dicen los colectivos culturales y, y los bares y hosteleros respecto a las actividades culturales y con lo que se vamos decidiendo. ¿Os parece? Designación de la fiesta local. Bueno, ya hemos hablado de la designación de la fiesta local. Eh, eh, proyecto Laboratorio IOT. Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales por las que hoy estamos haciendo esta reunión presencial responde a este proyecto. no Quienes hemos estado. En la Fundación Izarra hemos tenido la oportunidad ya de conocer este proyecto, pero yo creo que era importante también que lo pudierais conocer pues, el resto de los portavoces, que lo puedan conocer el resto de los concejales y como esta es una reunión también eh, grabada, pues cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas de Erma eh, que quieran conocer este proyecto yo creo que tiene también la, la posibilidad de poderlo hacer. ¿no? Yo creo que es una auténtica oportunidad para nuestro municipio. ¿no? A Tomás Iriondo, bueno, lo presento en primer lugar, a Tomás Iriondo le conocéis, de la Asociación Cluster de Telecomunicaciones Gaya ha trabajado con nosotros en multitud de proyectos. Para nosotros es un auténtico honor el poder trabajar con él, una auténtica oportunidad para nuestro municipio. Y yo creo que si algo pone de relieve este COVID-19 son las oportunidades que también se generan. Es evidente que generan riesgos e incertidumbres múltiples, pero también generan oportunidades y nosotros como municipio queremos aprovecharlas. ¿no? Es importante tomar decisiones en el corto plazo en estos momentos para las familias vulnerables, para los hosteleros, para los comercios, para aquellos negocios que en estos momentos... Están pasando mayores dificultades, pero creo que también es muy relevante pensar en el medio y largo plazo. Y en el medio y largo plazo hay que pensar en planes de empleo que permitan una mejora de la formación y de la inserción laboral de las personas que desgraciadamente se nos van a caer en el paro, pero también tenemos que pensar en el largo plazo. Y en ese sentido, creo que la apuesta que este municipio hace por la diversificación del tejido económico es una apuesta real, una apuesta con inversiones reales en el edificio Izarra Center en la apuesta por el talento, por captar personas que en un momento determinado nos puedan generar oportunidades de empleo en el futuro, apostar por atraer empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna circunstancia, todo ello ligado evidentemente a una red neutra de fibra óptica que nos está dando ya enormes oportunidades para eliminar la brecha digital, en este caso de los niños y niñas que, que, que tienen que seguir sus estudios desde sus casas. Y sobre todo, y fundamentalmente, una realidad que antes compartíamos Tomás y yo. Es decir, este COVID lo que ha permitido es que aquellas organizaciones que se han hecho los deberes en el pasado pueden eh, más o menos trabajar ¿no? eh, de una manera normal. Nosotros en el Ayuntamiento podemos teletrabajar pues, porque, entre otras cosas, en el pasado nos hicimos los deberes referente al tema de los procesos y procedimientos. Permite que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir los expedientes desde sus casas, los puedan firmar, podamos trabajar de manera telemática, podamos compartir la nube con toda la información que ello proporciona. Y en este sentido creemos que hay que pensar en el largo plazo en, en generar aquellas oportunidades que nos permitan el poder atraer empleo. Yo creo que es la mejor política, por cierto, para los comercios y hosteleros también. Si, hay, eh, si las empresas industriales que tenemos en estos momentos en el municipio, la Monroe TVA, la MicroDeco, siguen en Erma, va a ser una, la mejor eh, medida para que eh, el comercio local y los hosteleros puedan seguir viviendo. Y si podemos atraer empresas relacionadas con la economía digital y con la economía de datos, también va a ser una enorme posibilidad para nuestro municipio. En este caso, en un proyecto, además, que combina, como va a comentar Tomás, ¿no? eh, elementos que tienen que ver con la estrategia de especialización inteligente, RIS-3, ¿no? y que tiene que ver con la digitalización, la necesaria digitalización de las empresas industriales y la digitalización de las administraciones públicas. ¿no? La apuesta por la industria 4.0 no es una cuestión del COVID-19, es una cuestión que ya... Venía abordándose desde, desde el pasado y que, desde luego, es alguno de los retos que vamos a tener que afrontar en el futuro, exactamente igual que la digitalización de las administraciones públicas, ser más eficientes, ser más eficaces, competir con el resto del mundo. Es algo que es absolutamente relevante si queremos seguir garantizando la riqueza, el poderla distribuir, el poder mantener servicios públicos de calidad y otras cuestiones que yo creo que son muy muy relevantes. ¿no? Y, y en este sentido, eh, darle la bienvenida a Tomás que para nosotros es una auténtica oportunidad el poderle escuchar en un proyecto que eh, tenemos la esperanza y lo queremos englobar dentro de nuestro municipio y que creemos sinceramente que nos va a generar enormes oportunidades. Eh, sin más, le doy la palabra a Tomás. Y nada, muchísimas gracias. Secretario es que Casco, Chicho, algún de Noí. Bueno, eh, en primer lugar, yo creo felicitar y agradecer. Felicitar porque creo que llevamos en esto varios meses trabajando en el concepto, en el proyecto, en el enmarque. Y bueno, pues ha habido una colaboración muy cercana del ayuntamiento, ha sido parte activa en todo el proceso de reflexión, estructuración de lo que ahora vamos a ver. Y bueno, pues agradecer también esa complicidad y esa visión temprana. ¿no? Eh, todo esto está diseñado, pergeñado antes de lo que era el COVID, y como nos decía Chicho, lo que sí se ha puesto manifiesto es que aquellas organizaciones, públicas o privadas, pequeñas o grandes, que han hecho su proceso de transformación digital, en estos momentos están desempeñando su labor mucho más acertadamente, con más eficacia, más éxito, que aquellas que no lo han hecho. Hay organizaciones que se han tenido que parar, hay organizaciones que están trabajando en teletrabajo, hay organizaciones que están pudiendo asistir a sus clientes independientemente de que no se puedan desplazar, con telemetría, en remoto, etc. Y hay organizaciones que, bueno, pues que al cliente no le han podido atender porque no había manera de gestionarlo. Y bueno, ese es, yo creo que si algo nos ha trasladado el COVID es que bueno, pues es necesario acelerar todos los procesos de digitalización y por tanto bueno, pues es una oportunidad que nadie, nadie que quiere desarrollar un entorno económico sostenible, eh, puede perder. Bueno, eh, mi objetivo hoy es ser breve, contaros cómo está el proyecto. Para ello, quizás lo primero que voy a hacer es hablaros de los orígenes. Y bueno, pues los orígenes eh, se remontan a una reflexión, yo creo que hace dos años, más o menos, aunque algún proyecto de los que pude haber por ahí tiene, es anterior. Es decir, eh, como sector, creo que ya nos conocéis, nosotros aglutinamos desde el año 83 lo que son las industrias de electrónica, informática, telecomunicaciones, y recientemente las ingenierías y consultorías. ¿no? ¿Qué estábamos viendo? Bueno, pues que había una necesidad de. de en todo, todo lo que ha sido el proceso de los últimos cinco años de transformación digital de entornos 4.0, eh, para nosotros ponían en valor algo que era importante, que había cuatro disciplinas, eh, las tecnologías habilitadoras, que son las que aparecen en la parte de abajo, que iban a ser relevantes en lo que era la generación de riqueza y las oportunidades de actividad en el futuro. Las cuatro disciplinas son esas eh, que, bueno, pues que no son nuevas. Es, Hablamos de Internet de las Cosas. Cuando hablamos de Internet de las Cosas o IoT, que es lo que hoy nos va a ocupar en este, en este diálogo, ...es, hablamos de la capacidad de captar el dato. O sea, hay un mensaje que es muy claro. La organización siglo XXI eh, se va a caracterizar por gestionar el dato, por, por ser el, da, el dato, el principal activo de la propia organización. ¿Qué significa? Que tan importante o más que la materia prima, tan importante o más que la energía, en un futuro el dato va a ser un elemento clave y sustancial para el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier organización. Entonces, necesitamos tener tecnología, capacidad, herramientas, modelos que nos permitan captar esos datos en tiempo real, de manera recurrente, etcétera. esa es la primera pieza del puzzle. La segunda pieza del puzzle, ya tengo el dato, lo tengo que procesar. ¿Y qué hago? Pues aplico la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos permite es transformar ese dato en riqueza. El dato es importante si está bien, bien, bien gestionado y la segunda capa es cómo eh, a partir de esa, ese procesamiento de, esa, de ese dato eh, identifico rápidamente oportunidades, identifico rápidamente amenazas y reacciono en consecuencia. Segunda pieza del puzzle. Tercera pieza del puzzle, lo que es la inteligencia visual. Es decir, cuando ya tengo el dato transformado en riqueza y esa información tiene que llegar a las personas, ¿Cómo consigo que de manera amigable las personas recibamos? Las personas somos todos los que hoy en día formamos parte de un ecosistema laboral o social. Porque necesitamos la información en forma, en plazo y de manera además amigable. Y eso es complejo. En formatos actuales anteriores eran pues cuadros de Excel o variables muy complejas de interpretar. Y en estos momentos, gracias a la tecnología visual, eh, somos capaces de verlo proyectado en 3D con asistentes, con avatares, o sea, que nos permita tomar decisiones. Eso es lo que se busca con todo esto. Porque es importante que esa información llegue a las personas en lugar y tiempo adecuado para que realmente le acompañen a tomar de decisiones. Cuanto mejor tomemos las decisiones, mejor va a ser nuestro desempeño profesional y, por tanto, más eficaces, más eficientes vamos a ser en lo que es el desarrollo de nuestra actividad y ese tercer bloque y el último bloque el cuarto es esto supone evidentemente una fuerte digitalización de todo nuestro ecosistema evidentemente es, es todo a base de procesos y tecnología digital y la ciberseguridad se convierte en un elemento cross que de alguna manera va a tener que ser la garante de que bueno, todos los entornos que estemos desarrollando cubran con esas exigencias bueno ¿en dónde nos vamos a centrar hoy en esta visión de que bueno, pues son cuatro elementos sencillos de interpretar, pero que todos tienen el mismo fin, que es procesar el dato, trabajar el dato y hacerlo que, se, que, se, que fluya de una manera eficaz, eficiente, para crear, para crear la nueva economía. La nueva economía, luego entraré un poco más, es cómo conseguimos que realmente eh, con esa información procesada, eh, siendo veraz, siendo útil, eh, bueno, Busquemos cómo generar esa actividad, ese recurso económico, ese empleo que estamos todos persiguiendo. Eh, bien, esa es la visión que, que de alguna manera da origen a este proyecto. ¿Qué es lo que vemos? Esta es una visión más pragmática de lo que es la experiencia en, en nuestro propio entorno industrial o de servicios. Eh, hace años, décadas o, o siglos, lo que sabíamos era hacer proyectos, teníamos un, un conocimiento y éramos capaces de interiorizar eh, esa experiencia, ese conocimiento y aplicarlo en determinados entornos. Eso nos llevaba a unas condicionantes de dificultad en la exportación, en la transferencia de ese conocimiento a terceros. Eh, pero bueno, era una práctica extendida. Todo el que sabía hacer algo lo ponía al servicio del mercado y cobraba por ello. Normalmente era un entorno de influencia muy próximo porque era la persona el elemento clave o las personas el elemento clave de la comunicación. Cuando ya eso se fue sistematizando, ya empezamos a crear algo que eran productos, componentes y bueno, éramos capaces de repetir eso ya no para un cliente y a medida, sino lo podíamos estandarizar. Y ese conocimiento, ese saber hacer se transformaba en, en activos, ¿no? en riqueza, en módulos, en sistemas, en equipos que podían viajar mejor y ahí eh, daba a que nuestro rango de asistencia, de, de cobertura comercial, se pudiera ampliar significativamente. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos aquí. Estamos en un salto que es importante: que, bueno, pues es a cómo vamos a ser capaces de asistir a ese mercado. Y tiene mucho que ver con lo que hemos vivido estos, estos dos últimos meses. Es decir, yo puedo seguir manteniendo una actividad sin estar en casa del cliente. Yo puedo seguir dando una asistencia, un servicio o trasladando incluso un activo sin estar en casa del cliente. Y eso, bueno, nosotros en nuestro argot un poco rarillo le hemos llamado, antes le llamamos servitización y ahora le estamos llamando Digital Service Flow, lo que aparece en pantalla. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva revolución en la que estamos inmersos, la 4.0? Que ya no va a ser suficiente con tener el activo. O sea, yo puedo hacer discos de freno para automoción, mm. puedo hacer sistemas de transmisión, ¿vale? Puedo hacer generadores eh, de, de media o baja tensión, está bien. Pero si yo no tengo la capacidad de que ese activo se conecte y explote y gestione datos y tenga detrás un modelo digital, tengo un problema. Porque voy a ser, de lo que van a ser los elementos clave de la economía, voy a ser solo una parte. Y no voy a ser la más importante, porque habrá alguien que fabricará esos discos igual que yo, fabricará esos generadores o esas transmisiones. Necesito quedarme con el, con el conjunto. Y el conjunto es a la, ir a la creación de esos modelos digitales de servicio. ¿Por qué? Porque va a ser el elemento que nos garantice que realmente podamos entrar en la nueva economía de una manera recurrente y sostenible. Eh, hay anécdotas de estos días de clientes que jamás eh, aceptaban que un, un, un profesional subcontratado eh, le prestara asistencia remota. Decía, no, yo, si quieres que te pague, que venga a mi casa, que vea, que supervise y cuando yo le vea allí, yo pago. ¿Mm? Si no, no. Gracias al COVID, y digo gracias al COVID, se ha demostrado que ese profesional es tan eficiente o más si no va a esa instalación. Puede hacer la supervisión en remota. Puede recoger los datos exactamente igual que si está presencialmente, incluso tiene más elementos para poder devolverle riqueza. ¿Riqueza que quiere decir al, al, al dueño? Pues devolverte pautas de actuación, devolverte operaciones de, de mantenimiento, de reparación, etcétera, en tiempo real. Entonces, ese tipo de, de visiones es hacia donde vamos y hacia donde tiene que ir nuestro modelo económico. Entonces, ¿cuál es nuestra obsesión en estos momentos como visión sectorial? Pues es esta, es decir, cómo vamos a ser capaces de construir esos servicios. Primero son servicios personalizados, porque a cada cliente vas a tener que configurar en función de su casuística, datos, etc. Segundo, van a tener que ser en tiempo real, porque las decisiones hay que tomarlas justo el instante después de que se produzcan los hechos. Tercero, van a tener que ser proactivos, es decir, yo no tengo que ir a buscar la información como ahora hacemos. Tenemos que ir a Google o, o a un buscador, a un navegador para buscar la información que necesito. No, la información me tiene que llegar a mí cuando la necesite y eso es parte de la inteligencia de estos sistemas. Y tercero, está basado en, en, en esos datos, y súper importante, que esos datos son, tienen que ser precisos, recurrentes, objetivos, etcétera, para que realmente. La explotación, antes lo decíamos, que hacemos sobre esos datos se dé bien, y eso que requiere, pues requiere de, de tecnología, requiere de conocimiento, requiere de personas preparadas, que es de lo que hoy vamos a hablar. De acuerdo. Esta es la visión introductoria y creo que viene a cuento porque si hace seis meses, ocho meses, cuando empezamos con esto, eh, bueno, hubiéramos contado que efectivamente la digitalización va a jugar un rol clave y relevante en el futuro de la economía de Euskadi. Bueno, hubiéramos dicho que sí o que no, es que hoy no tenemos duda, ya después de lo que nos ha pasado, sí o sí va a ser así. Vale. Bien, eh, entro en Izarra ya, en el proyecto que nos, que nos ocupa, la alianza que se ha articulado. Evidentemente buscamos que sea un proyecto referente, un proyecto internacional, eh, que sea un elemento, un espacio de, de, de búsqueda, de agregación de valor y de generación, como nos decía antes Chicho, de sinergias. No sinergias con que venga gente de fuera. No sinergias con que los de dentro lo veamos y lo usemos, sino incluso en estos momentos hay un gran, una gran reflexión en Europa que tiene que ver con cómo garantizamos lo que hoy hemos sufrido. Hemos sufrido eh, carencia en el suministro de los EPIs, de las mascarillas, de los sistemas de, de protección. Hemos, hemos sufrido carencia en el suministro de componentes industriales. Se han, se han parado cadenas de producción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la reflexión que nos dice Europa? Europa nos está trasladando es, ojo con lo que hemos hecho, porque durante más de eh, cuatro décadas hemos estado externalizando actividades por el concepto de low cost, es decir, con el concepto de que la mano de obra incidía en el valor del producto, y en estos momentos es momento de reflexionar si realmente nuestras cadenas de agregación de valor están bien, son robustas. Es decir, tenemos en nuestro entorno local la capacidad de seguir garantizando el servicio al mercado. Y esta es una nueva reflexión que si no hubiera habido COVID igual ni nos la planteamos, pero consecuencia de esto pues estamos todos dándole vueltas a ver qué iniciativas se pueden articular. Y uno de los principales mandatos que hay ahora en la Comisión Europea y para lo cual ayer se hablaba de que se va a articular más de 500 500.000 millones de euros de un fondo para reactivación de la economía, está en esto, es decir, ¿Qué actividades son esenciales para esas cadenas de agregación de valor que Europa quiere liderar y que en estos momentos están externalizadas en Asia, en Estados Unidos, en África, etcétera? Porque en aquel momento, cuando se tomó esa decisión, la incidencia del costo de la mano de obra era crítico. ¿eh? Y eso, evidentemente, hacía que se deslocalizaran actividades y empresas. Bueno, esto con la industrialización se recupera, por tanto... Tenemos que buscar esa, esa dinámica. ¿Qué buscamos? Un modelo que trabaje, como vamos a ver, ahora, en, en clave de colaboración. ¿Cuáles son las principales líneas que va a soportar este IoT la pizarra? Eh, las principales líneas son estas. Es decir, primero, uno de los elementos más importantes que hay es concienciar. Es decir, necesitamos que la, la demanda madure. Es difícil entender lo que es la IoT si no lo tocas, si no lo ves, si no puedes experimentar. En un PowerPoint como este no aprendes nada de la IoT, te puedes quedar con algún concepto, pero cuando realmente tienes que ver qué capacidad tienes de captar datos y de procesar datos y transmitir datos, ...etcétera... tienes que poder enredar, pues, tienes que poder salsear. Y uno de los objetivos principales es que el entorno industrial, el de Ermua, el de la comarca, el de Euskadi, el de, el de España, el de Europa, madure gracias a este, a este laboratorio, gracias a este espacio y a estas sinergias que se van a producir. Es muy importante porque a medida que madure rápido va a ser cliente de todo el ecosistema que se va a crear y por tanto bueno pues vamos a ir avanzando mucho más rápido en todo lo que es el reto de la transformación digital. Segundo reto el tema de las infraestructuras necesitamos tocar. Yo soy Tomás, Anto Tomás, ya sabéis, si no toco, no me vale. Me podéis contar cosas, necesito verlas, sentirlas y casi todos somos así. Entonces necesitamos infraestructuras que nos ayuden a interiorizar y a entender y a poder incluso hacer maquetas o simulaciones de cómo mi organización, pequeña empresa, gran empresa, administración pública, etcétera, puede utilizar esa gestión del dato como un elemento, un activo de futuro. Por tanto, la infraestructura tanto física como virtual que vamos a ver ahora es importante. Tercer elemento evidentemente todo esto se va regulando se va regulando de facto, el mercado regula aquí hay protocolos, estándares de comunicación, bueno pues queremos también incidir ahí, hay muchas empresas pequeñas incluso en el municipio que ya trabajan con la IOT pero bueno, trabajan con, con una parte entonces lo que necesitamos es la agregación de ese conocimiento para realmente promover eh, interoperabilidades entre ellas, es decir que realmente sus sistemas pequeños pues vayan conformando valor en una cadena ¿no? y vayan relacionarse relacionándose con otros sistemas de manera conjunta. Esto viene a ser como el esperanto, ¿no? Un idioma que nos una, algo que realmente, independientemente que uno hable euskera, inglés, alemán o ruso, podamos socializar la información que hay circula sin tener en cuenta la tecnología que hay detrás o sin tener en cuenta el dominio tecnológico que lidera ese parte, ese componente del sistema. Eso es todo lo que tiene que ver con certificación. Estamos planteando y vais a ver ya proyectos de referencia. Afortunadamente esta presentación nos toca con los deberes hechos. Tenemos más de ocho proyectos en estos momentos más otros dos en gestación. Diez proyectos de referencia que van a dar respuesta a lo que queremos y vais a ver ahora, a los mapas de oportunidad. Hemos creado unos mapas de oportunidad que ayudan a entender dónde aplico yo esto, porque esto que está contando Tomás es un rollo que no se entiende. Bueno, los mapas lo van a aclarar. Y, por último, el talento. No es por último, es el primero, es la base, por eso está abajo. Talento va a ser, vamos a tener que preparar a las personas. Vamos a tener que preparar a todas las que ya están ocupadas, porque van a necesitar conocer, entender, interiorizar todo esto, y las que van a venir y hay que emplear. ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser uno de los activos de conocimiento claves en el futuro. Eh, por, porque tengamos una similitud en el futuro quien no maneje las tecnologías manejar no quiere decir ser un experto interiorizar en su, en su mente estén estructuradas las tecnologías habilitadoras, esas cuatro que antes hemos visto, pues es como el que no habla, no habla un lenguaje, no habla un idioma, o sea, pues, pues no se va a poder comunicar y va a ser tan importante tener la mente abierta a este tipo de visiones para realmente acompañar y dar saltos en el uso de estas tecnologías, pero bueno, eso nos lo dirá el tiempo. Bueno, ¿qué es ¿Cuál es el modelo que, que trabajamos y que practicamos ya con alguna experiencia en otro ámbito, por ejemplo, en el de las tecnologías eh, visuales? Es este, es decir, un conjunto de empresas que son empresas o emprendedores, aportan soluciones ya experimentadas. Esto no es un laboratorio de I ⁇ de sí, como ya seguro que conocéis, Tecnalia, IK4, Techniker o Ticker, todos esos. No, esto es un espacio en el que la tecnología ya existe. Y lo que hacemos es socializamos esa tecnología en base a experiencias de usuario para que la gente aprenda. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, pues que con vuestra complicidad, ya veis que el Ayuntamiento de Hermo está arriba, con el apoyo de Gaia, porque es quien tiene la visión sectorial y conoce a las empresas de oferta tecnológica que representan esos KET, eh, pues identifiquemos esos, esos espacios de prueba, ensayo, experimentación, la gente pueda ir allí a aprender, a ver, a conocer, vea casos de uso. ¿Cuándo nos motivamos? Cuando realmente vemos que alguien lo usa. ¿Cuándo me motivo? Cuando mi competencia esté usando algo y, ojo, este cabrón va antes que yo, con lo cual tengo que ir. Entonces, ahí es donde queremos que eso se conozca, se reconozca y genere la proactividad de las organizaciones. Y ahí es donde, bueno, juntos podemos ir avanzando en el desarrollo del proyecto. Y luego, por supuesto, en ese diálogo activo con el mercado, entre oferta y demanda, porque el IoT Lab es un espacio en el que se juntan oferta y demanda, lo vamos a ver ahora. Surgen cosas. ¿Qué surgen? Principalmente las ordenamos en, tre en tres naturalezas. Primero, surgen proyectos, porque lo que yo he visto me gusta y quiero que me hagas uno a mí, o quiero que tú y yo nos juntemos para hacer algo juntos. Segundo, surgen alianzas, porque ya está, pero necesito ojo, que esto que me has contado surgen alianzas entre, entre oferta y demanda, pero también surgen alianzas entre oferta, empresas que sean complementarias y que son capaces de ir un poco más fuertes si realmente crean. Una, una colaboración porque complementan elementos que el mercado exige y surgen alianzas incluso entre la demanda ¿por qué? porque yo soy pequeño y no tengo capacidad de, de desarrollar esto que necesito pero si nos juntamos los cinco o los diez que estamos aquí entre todos pagamos la ronda y podemos hacer la solución para todos entonces ese tipo de dinámicas por eso a esto le, le damos en denominar innovación colaborativa son las que articula y promueve el IOT por qué esto se ha marchado? Bueno, estamos por aquí, ¿no? Entonces, eh, y luego también surgen nuevas empresas. ¿Por qué surgen nuevas empresas? Porque nos parece importante que si hay áreas de demanda que no están atendidas, pues habrá que promover que alguien asuma el reto y ese eslabón de cadena pues se pueda crear. O bien porque invitamos a una empresa de fuera que se instale, o bien porque entre varias ...líderes o emprendedores se ponen de acuerdo para desarrollar esa actividad que no estaba atendida. Entonces, más o menos esto es lo que, lo que proyecta el, el laboratorio, esta es la dinámica, la experiencia que tenemos. Esto ya es know-how propio, es decir, esto ya es Izarra, eh, IOT Izarra, es decir, lo primero que hemos hecho es crear la cadena de valor. No es fácil, o sea, llegar a estas conclusiones que veis ahí, pues nos han llevado meses de trabajo con las empresas y una escucha activa incluso en los marcos internacionales con la Comisión Europea de cuál es la cadena de valor, qué tipo de actividades en el ámbito de la IoT son importantes para el desarrollo de este ecosistema y lo que hemos hecho es vincular a esta cadena de valor que es la parte que veis aquí arriba con lo que son las tecnologías implicadas y en cada uno de los eslabones de la cadena de valor pues vemos las tecnologías implicadas y los espacios en los que se puede desarrollar y crear. Y luego lo hemos cruzado con los dos retos que nos hemos marcado como fase 1, ¿no? que es cómo la IoT da respuesta al entorno industrial, es lo que buscamos, es queremos que nuestras empresas sean más competitivas y por tanto que agreguen y utilicen la IoT. Queremos además más cosas, queremos que nuestras empresas sean más competitivas no porque han incorporado una, una IoT en su control de procesos, sino incluso porque han sido capaces de incorporar una IoT en su oferta de servicio es distinto. una cosa es de puertas adentro. yo utilizo esta tecnología porque me hace ser más competitivo. y lo otro es cara a darle valor a mi producto, a mi disco de freno, a mi estación de, de generación energética. incorporo también las tecnologías iot como un valor agregado para generar mayor riqueza, mayor oportunidad de, de, de negocio. vale. entonces. Eh, el, el eje que veis aquí que, que trasciende toda la cadena de valor es la industria, pero también tenemos otro que es el tema del territorio. ¿Por qué? Porque eh, antes lo comentaba con Chicho, es decir, nuestra sensación es que la administración pública, no digo que es el caso de Hermo, eh, para nada, pero en general, eh, estos días, estas semanas, eh, por ejemplo, justicia ha parado. Dices, la justicia que es de lo que más fácil se puede digitalizar, se ha parado porque no había hecho sus deberes y eso no puede ser. O sea, en una sociedad que no se pueden generar gaps entre, entre lo público y lo privado la administración pública es de los que tiene que liderar con ejemplo. ¿no? y entonces por tanto ese segundo eje de territorio inteligente nos parece vital. O sea, tenemos que agregar propuestas proyectos y eh, ciencia ya experimentada a que genere ventajas competitivas en el desarrollo del territorio territorio como ecosistema de convivencia territorio como espacio económico de actividad y, y empleo, etcétera, ¿no? Pero tenemos que trabajar también ese escenario. Y afecta exactamente igual, las tecnologías son las mismas, la cadena de valor es la misma, lo que pasa es en que los entornos y los modelos son diferentes. Bien, este es el, el, digamos, el mapa que creo que más interesante de todo el ejercicio que hemos venido haciendo hasta la fecha. Este es un conjunto de empresas que algunas reconoceréis, otras menos que ya han estado activamente con una batería altísima de reuniones, reflexionando, conceptualizando, etcétera, todo lo que esto supone. Y eh, en estos momentos lo que ya tenemos es eh, el diseño, incluso no solo de ese quién es quién, el, las empresas, qué actividad desarrollan, qué tipo de experiencia tienen, qué tecnología aportan, van a aportar, sino incluso ahora cómo vamos a ordenar o queremos ordenar este espacio. ¿no? Entonces, bueno, al principio ya sabéis cuál es el emplazamiento. Además, este va a ser el emplazamiento eh, nodo, nodo principal. Es decir, el nodo principal es todo lo que se experimente en relación con la IoT, al menos en el ámbito de Euskadi y probablemente a nivel nacional e internacional, porque prescribimos mucho. De hecho, tenemos otro laboratorio relacionado con tecnología visual en, en Bilbao y ese laboratorio se ha convertido en un referente europeo. Ahora tenemos una red de laboratorios en Europa. Consecuencia de que bueno, éramos los que más experiencia habíamos eh, proyectado en el uso de las inteligencias visuales. ¿no? Pues en este caso queremos lo mismo: queremos que Izarra se convierta en el nodo principal de una futura red de, de laboratorios donde bueno, nuestro know-how pueda convivir y pueda proyectarse a otros territorios, enriquecernos y generar oportunidades de negocio para, para esto mismo. Con lo cual, bueno, el emplazamiento lo conocéis mejor que yo. Qué es lo que estamos haciendo en este emplazamiento? Bueno, pues estamos atendiendo esa, esa caracterización. Primero queremos tener un espacio específicamente orientado a la industria y la industria 4.0, smart industry, industria inteligente. El nuevo plan de ciencia y tecnología del Gobierno Vasco que no está publicado y se va a publicar en breve 2030 se llama industria inteligente, smart industry. O sea, ya pasamos de, de industria avanzada, que es el plan actual, a industria inteligente. Bueno, pues nosotros ya estamos en proyectar lo que son activos clave de la industria inteligente. Y luego el otro elemento es territorio inteligente, el espacio que también vamos a tener pensando en, en organizaciones públicas o organizaciones intermedias como agencias de desarrollo, donde cómo pueden utilizar también la IoT como ventaja competitiva. ¿Qué vamos a agregar ahí? Vamos a agregar lo que ha sido el know-how desarrollado por empresas de referencia en este ámbito y esto es lo que ahora vais a ver cómo se proyecta y luego evidentemente sobre todo vamos a agregar las propuestas de valor que se van a construir de manera eh, colaborativa es decir en clave innovación colaborativa que es lo que promueve la metodología de trabajo que tenemos vale eh, eso convierte un espacio físico eh, en este espacio físico lo que vamos a tener son mapas eh, porque el mercado entienda es decir aquí en lo que veis en la columna de la izquierda lo que tenemos es el mapa de la cadena de valor con sus siete niveles. De momento son siete, si algún día hay ocho no pasa nada, si son seis tampoco. Vamos monitorizando en tiempo real lo que pasa o lo que son activos de una cadena de valor en el ámbito de la IoT. Y la parte de arriba lo que tenemos es una caracterización, este es un ejemplo, de lo que sería un entorno industrial. Ya veis que pone preproducción, producción y postproducción, es decir, ámbitos de, de conocimiento, de trabajo que toda industria puede tener más o menos desarrollados y donde lo que queremos es que ellos visualicen de una manera rápida dónde se están produciendo tecnologías o dónde se conocen experiencias de uso de estas tecnologías IoT en la mejora competitiva de, de su actividad industrial. Entonces, ¿cuál es el fruto de este trabajo? Este es el esquema y el fruto de este trabajo es este. Aquí no se ve nada porque bueno, pues es un PowerPoint, pero la intención es que esto se convierta en un espacio de navegación. Un laboratorio incluso virtual donde las empresas puedan ver, clicar e identificar esa experiencia, esa buena práctica para conocer qué beneficios ha aportado esa tecnología a esa empresa, qué cómo lo ha desarrollado, eh, qué costo ha podido llegar a tener. Elementos que ayuden a tomar decisiones, es decir yo también quiero eso, ¿no? porque es la forma que hemos experimentado más operativa para poder acelerar la maduración de la demanda. Que es importante si queremos que nuestro entorno sea competitivo en un futuro. Bueno, eh, lo que hacemos es colocamos la experiencia y luego vamos a tener bueno, una serie de dinámicas que son estas: que es decir, organizaremos talleres, seminarios, jornadas, eh, laboratorios de ensayo, donde invitando a los grupos de interés, a los clientes, a los sectores, a los eh, perfiles profesionales, les contaremos cómo pueden utilizar esta tecnología contándoles en una inmersión física, es decir, tocando y viendo esos, estos componentes y eso haría que probablemente pues, muchas de las organizaciones aceleren, investiguen y crezcan en el uso de estas tecnologías. Este es un mapa de lo que llamamos cadenas de transferencia de conocimiento, que lo que buscamos es que fruto de esta actividad el IoT pues, se incentive. El conocimiento, se incrementa el conocimiento sobre la IoT y su uso, se promuevan proyectos de I, de más I aunque el, el IoT La Pizarra no va a ser un, un, un centro de, I+, de más I, se promuevan pruebas, ensayos, incluso eh, colaboraciones, es un entorno de aprendizaje no solo para los profesionales y para las empresas, sino incluso para los centros de formación. Los centros de formación profesional podrían venir al centro, deberían de venir al centro para poder probar, experimentar el uso de esas tecnologías, que va a ser difícil que las tengan en otro lado, para promover la cooperación, porque lo que buscamos es en ese conocimiento esas cadenas, como antes comentamos, y sobre todo también reforzar todo lo que es la comercialización. Eh, bueno, no tenemos la maqueta final. Bueno, es un espacio inicialmente de 100 metros cuadrados previsto, con. Paneles laterales donde vamos a tener esas tecnologías físicamente eh, implementadas con esquemas mentales y luego vamos a tener paneles eh, virtuales donde vamos a poder ver los casos y las, las experiencias. Esto quizás lo interesante sería que el día que esté, pues lo pudierais visualizar en el propio espacio porque va a ser muy interesante. Y también queremos, evidentemente, todos los entornos demostradores virtuales. La tecnología nos lo va a permitir. Hoy hay una reflexión muy potente dentro del gobierno vasco porque lo que este año ha, ha pasado es que consecuencia del COVID se han paralizado todas las actividades comerciales, eh, tanto viajes, ferias, etc. Y una de las grandes preguntas es esta, es decir, ¿y no hay otra forma de llegar al cliente sin tener que desplazarte miles de kilómetros en avión? Y sí la hay, ¿no? hoy sí la hay, ¿no? que es crear entornos virtuales donde yo puedo contar. La tecnología que he desarrollado, mi máquina, mi nuevo sistema, lo puedo incluso eh, digitalizar hasta, hasta el extremo de un digital twin, de gemelo digital. E incluso ese elemento se convierte en un elemento interactivo, que puedes incluso programar en remoto y controlar su funcionamiento. Es muy espectacular, funciona, es, es ya una ciencia experimentada, pero lo que tenemos que hacer es ampliarla, ampliarla para que todo esto llegue. Pues, nuestro reto también sería que dentro de lo que es, aparte del espacio físico que vamos a tener en Izarra, tengamos en la nube un espacio que proyecte realmente punto de encuentro virtual para conocer y experimentar con el uso de estos elementos. Bueno, voy terminando ya. Eh, segunda parte importante, aparte del espacio físico, proyectos. ¿eh? Eh, ¿Qué buscamos? Proyectos. Proyectos que aceleren, transfieran de manera ordenada todo esto al mercado. Entonces, bueno, ya hemos identificado estos ocho proyectos, dos en el ámbito de Smart Territory, seis en el ámbito de industria y bueno, eh, detrás de cada, cada proyecto de estos hay eh, al menos cuatro empresas implicadas. ¿eh? Eh, estamos buscando clientes finales para poder aplicar el, la, la ciencia, para poder validar los beneficios que esto aporta y realmente, bueno, pues pensamos que es un activo súper importante porque ahí empieza a generarse unos flujos de referencia de cómo usar esta tecnología de una manera sostenible, amigable y sin incurrir en, en grandes inversiones, ¿no? Este es el reto que nos hemos marcado. En los otros proyectos hay más de 30 empresas implicadas, todos tienen la obligación de ser proyectos en colaboración porque uno de los elementos que buscamos con estas dinámicas es que se cree y se fomente la cultura de la colaboración, la innovación colaborativa entre empresas que a veces son competencia y a veces son complementarias, da igual, tienen que aprender a colaborar y reforzar la colaboración. Y esto es algo vivo, que va creciendo. O sea, cuando os decía antes, el proyecto está maduro, es porque tenemos ya esta, esta batería de proyectos en, en gestación. Tenéis aquí la referencia de los proyectos, las empresas implicadas, incluso quién es el coordinador de los equipos facilitadores, que, bueno, pues alguno conocéis porque son de Hermoa y otros igual no conocéis porque somos de Gaia, pero bueno, hay un grupo de cinco personas que full en casi... Están trabajando en la estructuración de estas iniciativas y dando cobertura y seguimiento a, a la articulación de todo esto. Y por último, los indicadores. Y aquí voy a ser muy breve porque, porque bueno, yo creo que son indicadores de mínimo. Es decir, ¿qué proyección tenemos con esto? Bueno, pues uh, en principio prevemos movilizar más de un millón de euros. Eh, digo movilizar, no quiere decir que el Ayuntamiento debe poner un millón de euros para nada. Aquí además todos aportamos, eh, aparte de conocimiento personas aportamos capital y bueno pues lo que queremos es que en tres años esa cifra se nos quede corta. No estamos lejos ¿eh? en estos momentos pues solo entre proyectos y programas y tal pues estamos en una inversión garantizada de 250.000 euros. No hemos hecho más que empezar y probablemente a lo largo de este año como concluya el año y arranquemos el año que viene. Pese a las dificultades que las va a haber, porque todos somos conscientes de que la recaudación va a caer, pero también somos conscientes, lo hablamos antes Chicho y yo, que, bueno, que Europa va a ser un gran proveedor de recursos y hay que ser vivos para llegar a Europa de los primeros y conseguir que parte de esos fondos que hay para la reactivación económica lleguen aquí. Y, y es verdad que esto habla de reactivación económica, esto es, esto es core para la reactivación económica. Eh, más de 100 empresas prevemos que se impliquen en este ecosistema en un periodo de tres años. También prevemos que haya más de 30 proyectos, proyectos que se van a poder tocar, ver, proyectar en el propio lab como buenas prácticas. Y también bueno, pues, eh, se articulen alianzas y colaboraciones entre las empresas, tanto de oferta a demanda como la, entre las ofertas de demanda como las ofertas de empresa. Un mensaje muy importante sobre todo por la experiencia que tenemos en lo que es el BASI Industria 4.0, que somos eh, miembros del grupo, eh, grupo de pilotaje, es las grandes empresas esto lo van a hacer solas. No necesitan el IoT Lab porque tienen ellos estrategias, recursos. ¿Dónde tenemos nosotros el target, el, el mercado? Tenemos con las pequeñas y microempresas. No lo van a poder hacer solas. Hace falta que eh, una, aunamos fuerza para realmente dar respuesta a esos colectivos y hagamos que el uso de estas tecnologías habilitadoras para su ventaja competitiva, tanto en proceso como en producto, eh, les llegue de una manera ya estructurada, trabajada. Y buscar esos grupos de 10, de 20, que hagan que realmente sus proyectos sean atendidos. Y ese creo que es el gran reto de esta experiencia y pensar que ese es prácticamente el 86% del mercado europeo. O sea, son pymes, las grandes lo van a hacer, las pequeñas y medianas no, y ahí es a las que tenemos que dirigirnos para que, bueno, pues vean en esto un activo y una riqueza a su plan estratégico de crecimiento y su transformación digital. Y sin más, yo esto era agradeceros la confianza, la oportunidad de, de, de compartir y un sueño, un reto, y bueno, pues animaros porque creo que eh, estáis en el camino que muy interesante de, de experiencia de prueba y de facilitar a vuestro entorno y a, y a creación de un entorno no solo a vuestro entorno directo de Armoa, sino a la creación de un entorno de, de gran de gran futuro y de gran necesidad a la vez más en estos momentos que nunca es que recasco muchas gracias Tomás eh, alguna cuestión Javi eh, Julen eh, Paul sí eh, uno Tomás eh, primeramente agradecerle la lo, lo claro que es, lo, se, se ve claro la, la visión que tienes del proyecto, eh, se ve que está desarrollado. Creo que además es, una, como has dicho, ¿no? es un sueño tuyo ¿no? que quieres llevar adelante. Eh, esto que, que nos has mostrado es, es un proyecto eh, de Gaia, es un proyecto de Tomás Siriondo. En, el, en lo que es en, en, en Izarra Center, ¿Qué organización va a estar para desarrollar todos estos proyectos? ¿Va a haber una organización que lleve a cabo estos proyectos en Izara Center o únicamente esos 100 metros cuadrados van a ser una especie de showroom donde eh, las empresas puedan, lo que dices, tocar el, el aspecto tecnológico, el aspecto de, de la IOT? Entonces, eh, bueno, yo ahora le daré la palabra a Tomás. Eh, bueno, yo de lo que he escuchado... Evidentemente, estoy implicado en este proyecto desde el principio. Es un proyecto que ya lo estuvimos planteando en la Fundación Izarra. No es un proyecto solo de Gaia. Eh, aquí estamos hablando de más de 30 empresas, como antes ha comentado Tomás, que están implicadas en el, en el proyecto de sí, donde hay personal también que está implicado en sí. Dentro de los diferentes proyectos que hemos planteado aquí, dentro de la coordinación, pues está Nerea, está, está Yosu, y, por tanto, no solamente estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando de un proyecto compartido de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento, Gaia, las diferentes empresas que están en este proyecto. Y, por tanto, yo creo que es un proyecto, además, de… Eh, yo diría que es un proyecto de país. Cuando estamos hablando de la estrategia de especialización inteligente, no estamos hablando… Yo no tengo ningún tipo de pretensión de hacer este proyecto para ERMOA. Lo digo aquí, abiertamente. Podría ser más políticamente correcto, más populista diciendo que este es un proyecto para generar empleo en Erma no no este es un proyecto en mi opinión de territorio es un proyecto comarcal un proyecto de País Vasco eh, dentro de esa estrategia de especialización inteligente que lo que pretendemos y siempre lo hemos dicho es captar talento del entorno tratar de captar las necesidades de las empresas industriales no solo de Erma sino también del entorno sobre todo y fundamentalmente porque nos va a generar oportunidades si estamos en AIC Automotive Intelligence Center no es solo por las oportunidades que generan las empresas industriales de Erma es por las oportunidades que genera en todo el sector de la automoción del entorno. Y todo ello genera oportunidades y sinergias importantes para que la actividad económica se mantenga en el municipio. Y lo he dicho desde el principio. Yo sé que en la visión cortoplacista alguien puede pensar y creer que realmente esto no aporta a los comercios y a los hosteleros. Pues están muy equivocados. Si mañana se va a Tendeco Automotive, el comercio, el pequeño comercio y la hostelería tienen un problema muy serio en Armua. Si mañana se va a TVA, el comercio y la hostelería tienen un problema muy serio en Armua. Creo que tenemos, en mi opinión, yo siempre he sido de esa visión, que superar la visión de que realmente esto no es solamente SERMA, no solamente es un proyecto compartido y que por lo tanto el Ayuntamiento también estamos implicados y que desde luego tenemos la idea de colaborar. Tomás. Señor caso. bueno, primero pedidos disculpas, a ver, cuando hablo en primera persona es porque a mí me gusta eh, creer las cosas antes de contarlas, yo me lo creo, eh, lo hago mío y por eso hablo en primera persona, con lo cual no es un proyecto para nada de Tomás Iriondo. En todo caso, es un proyecto que nace en una reflexión sectorial. El sector son 265 empresas, con los datos que por ahí tenéis, y que de alguna manera lo que está buscando eh, y ha buscado en la complicidad y en la colaboración con el Ayuntamiento de Hermoa es, es la viabilización de una idea y transformarse en, en, transformarse en un hecho. ¿no? Entonces, en, esto, en estos momentos es un proyecto compartido: Hermoa-Gaia, eh, Gaia, no Tomás, eh, Gaia con lo que es colectivo dos, 256 empresas. Y que lo que busca es que, que se genere esta actividad, esta riqueza. Eh, yo os diría que, además, eh, cuando ahí hablamos de, de, de territorio, eh, esto va a afectar al comercio. Pero no porque el comercio puede vivir o no de la actividad industrial, sino porque una mejor gestión de la logística del comercio está dentro de las claves de la IOT. O sea, si yo realmente quiero, eh, no sé, eh, garantizar el, la última milla, eh, la gestión de la logística en el comercio, eh, almacenes compartidos, la distribución en, en, en el hogar, la asistencia a mayores, todo eso va a requerir de estas tecnologías. O sea, eh, los, los pisos tutelados pues, necesitan mucha IoT, porque tengo que supervisar que esa persona está atendida. Si se produce una alarma, se disparen los elementos. Eh, tengo que garantizar la seguridad de quien le lleva la mercancía, de quien le suministra la alimentación, de quien le da las medicinas, que se cumplen los protocolos, etc. Todo ese es IOT. Entonces, no solo va a afectar a la actividad industrial, por eso a priori sí, porque además son los motores de nuestras economías, las industrias, pero luego por eso la importancia que tiene la, la línea de la, de la, la, el concepto del Smart Territory, ¿no? Cómo afecta también a todos los otros ecosistemas. Sociales o económicos que realmente van a ser claves en el futuro para que realmente nuestro entorno sea más sostenible. Y si sí, es un proyecto internacional, es un proyecto que busca ser referente y lo será, eh, que, que busca generar empleo directo. Eh, yo os puedo dar la experiencia: tenemos uno que se llama Basgain Lab, que está en Bilbao, como os decía antes. Ese es un proyecto que lleva cuatro años. En estos momentos hay tres personas en, en nómina en Basgain Lab, ¿m? que no son Gaia, son personas. Sí, es verdad que nació en Gaia y que bueno le digo soporte hoy a este proyecto le está dando soporte equipo de Hermoa, ayuntamiento de Hermoa y equipo de gaia somos cinco personas las que estamos en el día a día de este proyecto eh, en un tiempo prudencial y cuando veamos que esto es autosostenible porque a nosotros no nos gustan proyectos que luego dependen de nosotros y nos merman nuestros pocos recursos para trabajar lo que buscamos es que esto se pueda cofinanciar porque la agregación de las aportaciones de las empresas que participan etcétera lo hace viable pues tendrá su propia estructura de la que hacer. Eh, no somos amigos de grandes estructuras. Esto no va a convertirse nunca y si no, yo creo que no, no al menos con, con la visión que yo hoy puedo tener, que es eh, la que estoy compartiendo, que es no se va a convertir en un centro tecnológico. No pretende. ¿eh? No va a haber 100 personas trabajando en el laboratorio. No es ese tipo de laboratorio. Eh, es un modelo mucho más en red, mucho más sostenible, mucho más eficiente, que lo que busca es dónde se está produciendo el conocimiento, la tecnología, la traigo, la utilizo, la integro, la, la ordeno y la proyecto para que el mercado haga uso de ella. ¿no? Y colaborará con los centros tecnológicos, colaborará con las universidades, con los centros de formación profesional, porque son parte de ese ecosistema que hay que crear. Pero hay que, hay que tener ese, ese hub ese espacio donde realmente bueno pues desde ahí proyectes al mundo lo que estáis haciendo eh, yo sí creo en estos, en estos modelos y bueno eh, veremos en el tiempo pero las cifras que hoy manejamos ya de tiempo de energía de inversión etcétera son positivas ¿no? estamos ya garantizando 250 millones de inversión y, y bueno y creo que en, honradamente en un par de años llegamos al millón de euros tranquilamente ¿eh? Me ha gustado el ejemplo que ha puesto de los pisos tutelados, que precisamente vamos a hablar de ello en UDEL el jueves. Eh, cuando algunos hablamos de que el modelo sociosanitario y que el envejecimiento no se va a poder atender de la manera tradicional que ahora mismo estamos pensando, no es que se nos haya ocurrido como consecuencia del COVID, es algo que ya venimos experimentando desde hace ya tiempo con números y que el envejecimiento es una realidad y que la inviabilidad de ese sistema es claro y evidente, pues es una auténtica realidad que vamos a tener que vivir. La semana pasada volvimos a compartir, yo me toca compartir bastantes veces y es un lujo poder compartir con Rafa Bengoa su visión sociosanitaria cuando nos manifiesta y nos dice que uno que analiza los datos, muy importante los datos, los datos lo que nos va a proporcionar en el futuro es información, conocimiento para mejorar la toma de decisiones. Eso va a pasar en lo público, va a pasar en lo privado y es un escenario que vamos a tener que ir advirtiendo que vamos a tener que ir trabajando, que va a generar oportunidades a quien lo haga primero, por supuesto, pero, por ejemplo, en, en el sistema sanitario se conoce ya hoy que una buena parte de su factura gira en torno a los enfermos crónicos y pluripatológicos. Si conseguimos atender a estas personas desde sus casas, monitorizándoles y evitamos que vayan al espacio de urgencias, el ahorro sanitario es importante. Es decir. El sistema sanitario que ahora tanto apostamos por el público como algunos ya venimos defendiendo desde hacía tiempo no se va a defender solo metiendo más personal, no se va a defender metiendo solamente más recursos, sino también pensando cómo se puede hacer más eficiente y más eficaz. Y eso es una, un reto que vamos a tener que ir afrontando y que yo creo que, que va a tocar en el escenario actual, ¿eh? trabajar. Eh, sí. sí, también comentar que es un proyecto que ya lo conoce el Gobierno vasco y sabe que se va a implementar en ERMUA, lo conoce la Diputación de Vizcaya y sabe que se va a implementar en ERMUA, lo conoce Madrid, el Ministerio de Industria y sabe, y en la Comisión Europea también hemos hablado del proyecto. O sea que, bueno, es, es, es un reto país, no, o es un reto estrategia, yo diría, más que país. O sea, eh, sí desde Euskadi al mundo, pero, pero pensando en el mundo como, como oportunidad y como modelo. Por eso, cuando os decía, es verdad, o sea, ahora hay recursos en Europa que vamos a ver si somos lo suficientemente hábiles para traerlos y que apoyen la iniciativa porque tiene sentido este tipo de, de, de modelos o de propuestas. Sí, yo en primer lugar, Tomás, darte las gracias por lo didáctico que has sido. Este Internet de las cosas es algo complejo, este Internet of Things. Eh, yo solamente decirte que te has mencionado a ti mismo cuando has dicho que Tomás le dijo a Jesús aquello de que él hasta que no... Tocase, no se creía que estuviera vivo. Y evidentemente, el objetivo de esto es que haya gente que pueda probar y ver y tocar y convencerse de que esto es una realidad. Pero también es cierto que Jesús en ese momento le respondió que dichosos los que creéis sin haber visto. Entonces, yo creo que en esta situación, lo que a algunos nos toca es fiarnos de un proyecto que no podemos ahora mismo tocar ni ver pero que como tú has dicho está bien basado yo creo que la exposición que has hecho aun a pesar de que solo se pueda ver y no se pueda tocar a algunos nos da mucha credibilidad y que también como has dicho ahora está dentro de una planificación y de una estrategia que también es una o son palabras planificación y estrategia que aquí se han mencionado en muchas ocasiones y desde luego planificación y estrategia es trabajar de la forma que tú has propuesto que se trabaje. Algunos vamos a hacer caso de, las, de lo que dijo Jesús, porque aquí se ha comentado en más de una ocasión, hacer las cosas como Dios manda. Bueno, pues yo creo que algunos vamos a creer en lo que tú nos has propuesto y, y creeremos sin haber visto hasta que esto pueda ser una, una realidad. Pues gracias por la confianza. Lo veréis en breve. ¿eh? Esperemos que para septiembre ya podáis estar allí eh, tocando cosas. ¿eh? ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Bueno, el contexto en el que vamos a trabajar ahora mismo, como bien sabéis, es eh, el de ubicar. Bueno, ya, de esto ya estuvimos hablando en la Fundación Izarra y de lo que se trata es de ubicar un espacio para que realmente luego. Eh, nuestro compromiso es que lo podamos visitar, que lo podáis ver. Pero desde luego yo creo que es importante que sepáis que en estos momentos es una auténtica oportunidad. Yo creo que gente de la categoría de, de, de Gaia, de Tomás, de, de todas las empresas que aquí hemos mencionado, que están dentro de, detrás del proyecto, yo creo que es una auténtica oportunidad, repito, no solo para Ermo, sino para lo que es el territorio, un ejemplo de colaboración público-privada entre diferentes instituciones, entre el sector público y el privado, y yo realmente creo que además las ventajas que puede generar... En lo que es la digitalización de las administraciones públicas, las empresas industriales, las oportunidades que puede generar, sobre todo lo que he comentado anteriormente, el, que es muy cierto, el pequeño y medio de la empresa. ¿no? Al final, las grandes empresas, algunas ya están en el cocido y otras van a tener serias dificultades para poderlo abordar. Y por tanto, yo creo que es importante esas oportunidades que nos puede generar, de oportunidades en el empleo. No de que el espacio en sí pueda generar grandes empleos, pero desde luego que todo el entorno se pueda beneficiar del mismo para poder ser competitivo, yo creo que eso es absolut absolutamente relevante. Y, por tanto, eh, en cuanto esté ese espacio, os lo enseñaremos. Cómo se articula o no se articula entre promosa y ayuntamiento ya lo traeremos. No es una cosa que ahora mismo nos, nos corra eh, urgencia, pero, bueno, lo estamos trabajando también para que lo sepáis. Y, incluso, todo esto está estudiado jurídicamente para que no plantee ninguna dificultad. ¿Vale? Por tanto, muchísimas gracias, Tomás. A vosotros. Y, y, nada, damos por finalizada la comisión informativa a esta nueva normalidad. A ver si, A ver si vamos mejorando. ¿Vale? Venga, cuidaros.